La música es vida, vida. La música es vida. Maestros de la música. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Maestros de la Música, programa producido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAIC. Yo soy Evelyn Bellido y junto a Agustín Pérez Aldave los acompañamos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde a través de la señal de Exitosa. Y hoy tenemos un programa especial, ¿verdad, Agustín? Hola, Evelyn. Hola, amigos. Hoy dedicaremos el programa a los 40 años del Grupo Río. Así es, y para contarnos acerca de estas anécdotas, de la trayectoria y de todo lo que ha sido, nos acompañará el maestro Chachi Galarza. Y no solamente Chachi, Evelyn, tendremos a distintos, diversos invitados especiales. Así es, y entonces, amigos, así empezamos, Maestros de la Música. ¿Sabías que ahora puedes hacer tus pagos de APDAIC a través de la aplicación del BBVA? Te explicamos cómo. Ingresa a tu aplicación del BBVA y selecciona la opción Paga tus servicios. Escribes APDAIC, ingresas tu RUC o DNI, finalmente seleccionas la factura que deseas pagar y listo. Así de rápido y sencillo es realizar tu pago de APDAIC en la aplicación del BBVA. APDAIC saluda a los integrantes del Grupo Río y les desea muchos éxitos en el concierto celebratorio de sus 40 años. Río es un grupo ejemplar en lo profesional y solidario con sus hermanos compositores. Y es que siempre los organizadores de sus conciertos han cumplido con los derechos de autor. Nuestra institución ha distinguido a sus integrantes en diferentes ocasiones, a Chachi Galarza con un zafiro musical por su tema Carol quiere un viaje a Londres y con una musa de bronce en reconocimiento a su trayectoria como compositor. A Cucho Galarza lo ha reconocido con zafiros musicales por Al Norte de América y Contéstame, y también con una musa de bronce por su carrera como compositor. A Pocho Prieto le concedió una esmeralda musical por Televidente y un zafiro musical por A la droga dile no, además de una musa de plata por su trayectoria como creador musical. Chachi, Cucho y Pocho han recibido también un zafiro musical por la popular canción La Universidad. En diferentes ocasiones, el Grupo Río ha recibido el aplauso de APDAIC por su destacada trayectoria. Gracias, Grupo Río. Comenzamos este juego tú y yo. Yo porque no tenía nada que perder. Cuando yo te encontré, tú ya tenías otro a quien amar. Cada instante te hace más dueña de mí. Cada locura que tú hagas es por mí. Y todo sigue igual, y poco a poco nos dejamos llevar. Yo sé que esperas algo más de mí, yo nunca lo diré. Debo olvidarte, tú no has hecho nada para yo cambiar. Quizás temes no volverme a encontrar. Tú sabes cómo soy y te imaginas que nunca cambiaré. Tú siempre esperando más de mí, ninguno cederá. Debo olvidarte. Enorme tristeza por la partida de don Jorge Fernández Masaira, empresario de espectáculos que a lo largo de más de 6 décadas cumplió con el derecho de autor y siempre acompañó a APDAIC en sus batallas. No vamos a referirnos a los innumerables artistas que trajo ni a los tantos conciertos que organizó, pero sí a su infatigable lucha por lograr mejores condiciones para los artistas de nuestro país, lugares apropiados para las presentaciones musicales y especialmente para que la cultura viva del país, expresada en la música, tenga el sitial que merece. APDAIC agradeció a don Jorge Fernández nombrándolo asociado honorario de nuestra institución y siempre lo tuvimos presente en nuestras actividades. Vamos a extrañar su vehemencia, sus amenas conversaciones y sus propuestas siempre firmes en favor de mejores condiciones para los artistas del Perú.
En este programa Maestros de la Música, tuvimos la fortuna de entrevistarlo en la edición 5. Que en paz descanse, don Jorge Fernández. Trabajen y defiendan el espectáculo, la cultura y la cultura viva del país. Hola amigos, soy Stanis Mogollón, presidente de la ABDAI. Quiero en esta oportunidad saludar a Pocho, a Cucho y a Chachi, el grupo Río del Perú, el mejor rock peruano, soy fan de ellos. Por sus 40 años, este 19 de octubre estarán en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Corran, que las entradas se agotan. Felicidades y felicitaciones para ustedes, Grupo Río. Hola Pochito, hola Cucho, hola Chachi. Bueno, hablar de Río, hablar de ustedes es hablar de historia musical del Perú, de Sudamérica. Particularmente cada peruano tiene una historia con una canción de ustedes. Yo tengo muchísimas historias. La admiración es grande la que tengo. Gracias por 40 años de música, gracias por 40 años de moda. Una de las cosas más difíciles que puede tener un artista es mantenerse vigente. Créeme que tengo una admiración grande, grande por ustedes, por Río, por todo el aporte musical que han hecho al Perú y al mundo. Gracias Río por estos 40 años. Gracias. ¿Qué tal amigos? Soy Mina Mutale, les quiero mandar muchos saludos a un grupazo, a unos queridos amigos, Pocho, Cucho y Chachi, les mando un beso grandotototote y les deseo todos los éxitos del mundo, ya lo tienen, hace 40 años, feliz 40 aniversario, los quiero muchísimo y que sean muchísimos éxitos más. Hola a todos y todas, soy Miki González, pero no estoy en Tocache. Estoy en Lima y quiero saludar al Grupo Río que cumple 40 años de trayectoria artística. Felicidades Grupo Río, queridos amigos y colegas. Bueno, una de las cosas que nosotros solemos hacer es coger algunas canciones y hacerles alguna modificación o adiciones en el medio, al final de la canción o antes de la canción, porque las obras en realidad nunca están terminadas, ¿no? Claro, nunca se terminan, siempre que estés vivo y que tengas la capacidad de hacerlo, puedes ir modificándolas, transformándolas. De hecho, cada show, cada canción, cada vez que tocas la canción, no la vas a tocar exactamente igual, es imposible, es imposible, así de sencillo, no hay manera de hacerlo exactamente igual, así como cuando reproduces un disco, no hay manera, es físicamente imposible, pero además, y en esa imposibilidad, justamente reside el salvavidas que te permite hacer de la canción algo diferente en cada momento. Pero esos son cambios muy sutiles, muy de cada músico, ¿no? Pero sí hay modificaciones que hacemos, ¿no? A veces hacemos algunas introducciones o cosas que son novedosas y que permiten al público un poquito distraerse para luego encauzarlos nuevamente y volver a la canción. Eso nos gusta hacerlo. Nos gusta y tenemos la capacidad de hacerlo. Eso es bueno. Como argumento principal son las canciones. O sea, porque si las canciones no funcionaban, menos iban a funcionar ahora. No funcionaron entonces, menos iban a funcionar ahora. Son canciones que han tenido la virtud de pasar o de quedarse a través de las generaciones. No son canciones que se quedaron en la mente de los chicos de los 80s o los 90s y luego se perdieron. No es así. Estas canciones
se fueron pasando de generación en generación, de hermano mayor a hermano menor, de tío a sobrino, de padre a hijo, de ahora puedo decir ya de abuelo a nieto. No hay problema con eso, pero sí funciona así. Así que yo creo que ese es el argumento principal. Luego, el comportamiento de la banda. O sea, nosotros hemos sido muy, muy flexibles, muy maleables, porque hay tiempos buenos y hay tiempos malos. No siempre, o sea, los tiempos buenos no son muchos en realidad. Y los tiempos malos son los más a veces, ¿no? Y hemos podido adaptarnos a los tiempos. Bueno, una de las claves para que Río continúe junto, que no haya habido un rompimiento de la banda, es... me imagino que el hecho de que éramos amigos desde antes, ¿no? Éramos amigos del barrio, que teníamos muchos sueños juntos, que forjamos esos sueños en base a más sueños. Nuestros sueños eran muy, muy sencillos, ¿no? El gran sueño era llegar a lo que hemos llegado, ¿no? A ser una banda conocida, que la gente conozca los temas y tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero después teníamos pequeños sueños. Una luz de colores, un micrófono, porque no teníamos nada, ¿no? Una batería, una guitarra, un parante de micro. Cada una de estas cosas eran pequeños sueños y esos sueños hicieron que nosotros poco a poco construyéramos lo que es la banda y yo creo que los pequeños sueños siguen, ¿no? Entonces un poco es eso, es la amistad que tenemos a pesar de que pueden haber momentos de tensión, pueden haber desacuerdos, pero no pasan de eso, de desacuerdos, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que esa es la razón por la que la banda no ha en ningún momento tomado la opción de disolverse o algo así, ¿no? Que si lo imaginé, no sé si lo imaginaba o lo deseaba, pero no lo pensaba en realidad. Estaba simplemente disfrutando el momento y haciendo lo que me gustaba hacer. Y no he dejado de hacerlo, han cambiado algunas maneras. Pero básicamente es eso, ¿no? No, nunca lo pensé, nunca pensé esto va a terminar en 1, 2 años, 3 años. Pero sí, definitivamente si me hubieras dicho, ¿tú crees que a los 63 años vas a estar viajando por el país y ofreciendo los shows y viajando fuera del país y todo eso? Me hubiera costado mucho trabajo entenderlo o aceptarlo. Eso es lo que yo creo, pero no lo imaginaba, definitivamente no lo imaginaba. Me muero por ti. Y cuando te acariciaba así, la arena y el sol. Tu cuerpo me dibujaba hoy. A veces mi corazón. Y el infierno me aleja de aquí. Algo de ti, algo de mí. De este verano junto a ti.
Nos acompaña Chachi Galarza para hacer una recapitulación, una mirada hacia atrás de los grandes 40 años del Grupo Río. Chachi, bienvenido a tu casa, Abdai. Muchas gracias, muy contento de estar contigo, Sting, con Evelyn. Muy contento y bueno, contarles acá de lo rápido que se ha pasado 40 años para nosotros, ¿no? Así es, maestro, felicitar. Bueno, hablar de Río es hablar de ligas mayores en el rock, ¿no? ¿Cómo van esos preparativos para la celebración de estos 40 años de trayectoria? La verdad, bien. Al comienzo nos estresamos bastante con el tema de ensayos. Queremos siempre que hacemos una presentación especial, presentar nuevas versiones de algunas canciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, el año pasado estuvimos en el Teatro Nacional y hicimos un trabajo con cuerdas y vientos, algo bonito. Pero claro, había que ensayar con músicos que normalmente no comparten con nosotros, cuadrar horarios, escribir las partituras, bueno, ellos las han escrito. Y ese trabajo que hicimos el año pasado para el Gran Teatro Nacional nos ha servido de base para lo que vamos a presentar ahora. Esta vez va a ser el 19 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Ustedes siempre han tenido presente, Chachi, que pueden ser las mismas canciones, pero cada cierto tiempo le están buscando otra vuelta, ¿no? Sí, de hecho, las cosas para nosotros se dieron de una manera. En algún momento descubrimos que la gente seguía muy interesada en las canciones que ya habíamos hecho en los 80 y 90, y veíamos que era público nuevo el que se interesaba por canciones que eran antiguas, ¿no? Entonces, nos daba un impulso para tocarlas y no solo tocarlas, sino darles interpretarles otro con otro aire y eso iba de la mano de algo muy simple que pasados los años, bueno, somos Cucho, Pocho y Chachi, siempre nos hemos rodeado con otros músicos. En el 80 pues estaba Quique Figueroa y Lalo Tafur. Luego vino Armando Patrón en la batería, vino Freddy Nera en los teclados, y así hemos ido renovando siempre el resto de la banda, y lo cual nos permite un sonido siempre distinto. Además de otros músicos como Juan Carlos Fernández, ¿no? Juan Carlos, claro, a Juan Carlos lo conocimos cuando era un niño casi, tenía 17 años, y se interesó mucho, entró a trabajar con el grupo, luego empezó a agarrar los teclados, la guitarra, y luego hizo su propia carrera. Y fue muy bonito la manera como él nos dice, yo en algún momento pensé en agradecer al Grupo Río todo lo que me han enseñado y nos permitió grabar la canción Eres mi princesa. Gran carrera la de Juan Carlos. Excelente. Y además es un gran amigo de no solamente de la gente de rock, sino de todos los... Todo el medio artístico. Sí, conoce todos los géneros musicales, los conoce muy bien. Y ha sido muy servicial siempre con todos los colegas músicos y creo que eso lo ha nutrido a él para tener una carrera tan fructífera y bonita, ¿no? Maestro Chachi, usted acababa de mencionar que las obras suyas, esas joyas, siguen llegando a nuevas generaciones. Eso es lo bueno de las plataformas de hoy en día. Claro. Pero eso no era en sus inicios, fueron arduos los inicios de claro, Río. Sí, fueron arduos pero bonitos porque nosotros en realidad... Lo hemos quizá contado muchas veces, nos divertíamos mucho en los primeros años aprendiendo a tocar. Prácticamente nos hemos juntado y hemos empezado a aprender a sacar los acordes de los Beatles, de los Bee Gees, de Brett, ¿no? Entonces estábamos muy felices y poco a poco nos juntábamos todas las semanas y cada vez íbamos mejorando, pero realmente nunca pensamos que íbamos a grabar un disco, ¿no? Se dio la oportunidad porque un compañero que vivía muy cerca tenía su banda y nos contó, hemos hecho contrato, vamos a grabar un disco con Infopesa, todavía nos dijo. Con la época de las editoras. Sí, claro, estamos hablando ya de repente del 8-1, probablemente, claro. 8-2. Y nosotros pues como que no puede ser, si ellos pueden, nosotros también. Entonces por primera vez hicimos nuestra grabación lo mejor posible en cassette y me acuerdo Cucho fue el que iba todos los días a Virrey a tocar la puerta, a querer mostrar lo que teníamos. Y pasado un año y medio recién nos permitieron entrar un poco, grabamos Son Colegialas. Esa canción se hizo muy poco conocida en algunas zonas del Lima Norte. Y el año siguiente ya viene Televidente, que sí se hizo... Claro, es un boom. Claro, es un boom y nosotros ni siquiera teníamos guitarras para tocar en vivo. Y ya teníamos que tocar, me acuerdo, en el...
por ejemplo, en el La Mejor Mejor, que era la competencia de la Más Más, La Mejor Mejor era de Estudio 92 en la Plaza de Acho, y pues para nosotros ese salir del cuarto de ensayo de frente al Coliseo de Toros era muy bonito, la gente nos recibió bien, nos dio confianza y a pesar de pues los instrumentos que teníamos muy precarios, nos sirvió, creo, los 80 como un aprendizaje en vivo, ¿no? Ya nosotros salimos a tocar, ya estaba Chachi Luján, ya estaba Miki González también, Frágil, ya estaban, habían bandas muy experimentadas con las que tuvimos que empezar a girar de alguna manera y aprendimos bastante, ¿no? De ellos, hicimos muy buenos amigos y pasado el tiempo, en el año 89, no sé si ustedes recuerdan que de pronto empezó la salsa sensual en las radios y se olvidaron del rock en español. Se olvidaron del rock en español y bueno, fue, digamos, el primer baldazo de agua como artistas que estábamos acostumbrados a sonar todo el día en radio, ¿no? Pero nos sirvió también ver saber que no siempre íbamos a tener eso, lo que justamente me preguntabas, supuestamente el apoyo. En realidad es la tendencia. Pero fue una época también difícil, ¿no? La coyuntura era muy complicada. Sí, lo era. Nosotros vivimos los toques de queda, todas esas cosas. Teníamos que tocar muy temprano y cuando no teníamos tiempo de llegar a casa nos teníamos que ir a dormir en la móvil, ¿no? Interesante relato, hasta que llegue a las 6 de la mañana. Interesante relato el que vienes haciendo. Vamos a la música. Okay. Queremos que presentes el tema Tú Eres Mi Princesa. Claro, esta canción hermosa que nos permitió grabar Juan Carlos Fernández, es una canción muy bonita, se las recomiendo. Eres mi princesa para todos ustedes. Siento frío esta noche. Esta noche que no olvido. Una sonrisa y dejas de ser. Esa niña que ahora es mujer. Ahora sé que tú eres mi princesa. Que mi vida es para ti. Las estrellas iluminan esta noche de los dos. Quiero amarte todo el tiempo que me queda por vivir. Ahora ya no siento frío porque tú estás junto a mí. Chachi, el día de hoy es más que común el videoclip. Ah, claro. En el caso de ustedes, ¿qué significó tener su primer videoclip? Una fantasía, ¿no? Porque nosotros nos formamos, yo te contaba que nos juntábamos a aprender música y de hecho a las 6 o 7 de la noche, no recuerdo, estábamos sentaditos esperando que Gerardo Manuel empiece su programa y entonces veíamos los videoclips y era alucinante, ¿no? Ver todas las bandas que nosotros nos hemos formado. Y todos tenían un videoclip y ese estilo de videoclip de los 80, nosotros lo queríamos, prácticamente cuando tuvimos la oportunidad de hacer un videoclip que fue el primero de Televidente, queríamos hacer algo así, ¿no? medio gracioso, medio que los músicos son prácticamente protagonistas en el video y lo que sí, por falta de conocimiento y falta de, digamos, de experiencia, tuvimos que pagar más o menos caro el video porque contactamos, sí, por el periódico, acá hay una agencia de publicidad. Entonces nos fuimos a una agencia de publicidad y claro, ellos nos dijeron, oye, pero nosotros por 30 segundos de publicidad cobramos como $30,000. ¿Cuánto le vamos a cobrar a usted por 5 minutos de video? Hasta que escucharon la canción y les gustó el proyecto, ya, te vamos a hacer un buen precio. Era la agencia de Cáceres Gibellini. Nos hicieron un buen precio. Lucho Cáceres con Ricardo. Claro, ¿no? Que claro, era para nosotros muy caro, pero para ellos era muy poco, ¿no? Y le metieron feeling, le metieron muchas buenas ideas. La edición del video fue mágica, ¿no? Y bueno, le gustó mucho a la gente. Así que nuestro primer videoclip nos mostró
por primera vez un poco frente al público, ¿no? El reto más difícil para nosotros fue cuando dejamos de sonar en radios, por ejemplo, y todavía no existía el internet, ¿no? Entonces era bastante difícil, ¿no? No encontrábamos una manera de llegar al público tan fácilmente, hasta que pronto nos dimos cuenta que en nuestros conciertos había gente muy joven, ¿no? No era de nuestra generación. ¿Y qué estaba pasando? Que ya existía el famoso internet y nosotros ni idea, ¿no? Porque somos de otra promo. Entonces ya nos están conociendo a través del internet nuevas generaciones. Para nosotros fue como una segunda, no te digo tercera, vida para Río, ¿no? Claro, y que las canciones siempre pueden lucir nuevas, ¿no? Sí, claro, son nuevas para el que lo ve por primera vez. Claro. Exacto. Sí. Hay algo que yo destaco mucho de Río. Cada presentación de ustedes es como si fuese, no sé, la última. O sea, lo entregan todo. Ah, yo sí, creo sí, nos que divertimos eso bastante. Lo transmiten mucho a su público. Sí. Porque una cosa es escuchar el soporte y a veces decepciona la presentación en vivo. Con ustedes, por eso será la permanencia de 40 años en el medio. Gracias. Porque sí, en realidad nos gusta mucho tocar, nos ha gustado siempre tocar, y Pocho canta, pues lo tiene una todo. Voz extraordinaria. Cucho se comunica con la gente de una manera muy 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 bacán. A él le gusta mucho agitar a las masas ahí, y la gente se va contenta, y nos piden ahí fotos, nos piden autógrafos hasta ahora, y esa es una muestra de que están contentos con el show, ¿no? Que es la tarea básica, claro, de nosotros. Del, ¿no?, artista. Sí. Encantados, Chachi, de tenerte en el programa, en tu casa. Queremos, por favor, que despidas esta primera parte con el tema Contéstame. Claro, esta canción la compuso Cucho para el segundo disco. El disco se llamaba ¿Dónde vamos a parar? Mi papá lo tenía loco a Cucho porque quería que termine su carrera de derecho. Y nosotros ya estábamos inquietos con la música. Así que esta canción, de composición de Cucho, se llama Contéstame, que la disfruten. Hoy que ya sabes lo que siento yo y cuánto costó decírtelo. Las cosas en la uni no me fueron bien. Yo no sirvo para ser un doctor. Baterista, rockero quiero ser. Tengo una banda que suena muy bien. El Amauta. Maestros de la música. El premio Cape Música, otorgado por la Cámara Peruana de la Música, viene afinando detalles para su segunda edición 2025. Cape Música está integrada por las sociedades de gestión colectiva, ABDAI, SONIEM y UNIMPRO. Al mismo tiempo, Cape Música viene preparando diversas actividades culturales. La música hecha en el Perú nos acompaña a todos lados. Ya viene la gran noche de entrega del Premio Cape Música 2025. A compositores, cantantes, arreglistas, intérpretes, ejecutantes de música y productores fonográficos. Pronto estaremos brindando más detalles. Enorme tristeza por la partida de don Jorge Fernández Masaira, empresario de espectáculos que a lo largo de más de 6 décadas cumplió con el derecho de autor y siempre acompañó a Bly en sus batallas. No vamos a referirnos a los innumerables artistas que trajo ni a los tantos conciertos que organizó, pero sí a su infatigable lucha por lograr mejores condiciones para los artistas de nuestro país, lugares apropiados para las presentaciones musicales y especialmente para que la cultura viva del país, expresada en la música, tenga el sitial que merece. ABDAI agradeció a don Jorge Fernández nombrándolo asociado honorario de nuestra institución y siempre lo tuvimos presente en nuestras actividades. Vamos a extrañar su vehemencia, sus amenas conversaciones y sus propuestas siempre firmes en favor de mejores condiciones para los artistas del Perú. En este programa Maestros de la Música tuvimos la fortuna de entrevistarlo en la edición 5. Que en paz descanse, don Jorge Fernández. Trabajen y defiendan el espectáculo, la cultura y la cultura viva del país.
¿Sabías que ahora puedes hacer tus pagos de Abdike en Yape? Te explicamos cómo. Ingresa a tu aplicación Yape y selecciona el botón Yapear servicios. Escribes Abdike. Ingresas tu RUC o DNI. Finalmente seleccionas la factura que deseas pagar y listo. Así de rápido y sencillo es realizar tu pago de Abdike en Yape. ¿Sabías que ahora puedes hacer tus pagos de Abdike a través de la aplicación del BBVA? Te explicamos cómo. Ingresa a tu aplicación del BBVA y selecciona la opción Paga tus servicios. Escribes Abdike. Ingresas tu RUC o DNI. Finalmente seleccionas la factura que deseas pagar y listo. Así de rápido y sencillo es realizar tu pago de Abdike en la aplicación del BBVA. De la música. En los años 80, en el barrio de Pueblo Libre, Lima, un joven músico junto a su hermano y amigos del vecindario forman una banda de rock. Después de años de esfuerzo y dedicación, comenzaron a tocar en vivo en distintos lugares y poco a poco obtenían más seguidores, incluso llegando a sonar en las radios. Pero había un detalle que preocupaba al padre del joven músico. Sus estudios en la universidad iban terriblemente mal, lo que llevó al padre, un político y abogado de la época, a intervenir. Quería que su hijo siguiera sus pasos y estudiara lo mismo que él, asumiendo que la carrera musical no tendría futuro a largo plazo. Ante esta situación y la impotencia de no conseguir el apoyo de su padre, en lo que él creía era el camino correcto, el hijo decidió plasmar todo lo que sentía en una canción. Era 1988, el hijo Cucho Galarza y la canción Contéstame, del grupo Río. Viejo, comprende que no todos son grandes doctores como tú. Este es el mundo que siempre soñé. No me obligues a tener que huir. Tus sentimientos y chacuti munca y chamanapas amaña huacachu. ¿Qué tal, amigos? Soy William Luna. Les comunico que estoy más que feliz porque Dios me da la posibilidad de cumplir 37 años de vida artística musical y lo voy a festejar con ustedes cantando estas canciones: Niña Chay, Sin Tu Amor, De La Nada, Como Si No Supiera, Mi Valentín. Para poder compartir los 37 años que se darán en el Teatro Canut, aquí en Lima, el 12 de octubre, 37 años que le agradezco a Dios y gracias a ti también. Las entradas en Teleticket, no te olvides. Justo por esas casualidades de la vida, estoy ahorita acá en el barrio Pueblo Libre, en la calle Brasilia, donde se inició todo lo de Río. Y este es el murito donde siempre nos sentábamos con Cucho, con Chachi. Así que qué mejor sitio para hacer una evaluación de los 40 años. Me parece mentira, me parece que fue ayer que me junté con ellos aquí. En esa esquina nos juntábamos con las guitarras a conversar y a tocar algo de música y a soñar, ¿no? A soñar que teníamos la oportunidad de colocar alguna canción en una radio,
de sonar, de viajar, ¿no? De viajar, de tener giras y todas esas cosas que uno ve a veces en películas, en televisión. Así que ha sido una vida linda de 40 años maravillosos, recorriendo todo el Perú y muchos países del mundo con nuestra música. Yo creo que la evaluación más hermosa es que nos hemos llenado de amor estos 40 años. Muchas gracias. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que hemos sorteado? Pues son diferentes etapas, diferentes épocas de vida. Cuando iniciamos nosotros no existía el internet, no existían las computadoras, no existía las plataformas digitales, el WhatsApp, o sea, algo que ahora la gente no podría concebir su vida sin toda esta tecnología, ¿no? Y tampoco había tiendas donde tú podías ir y comprar un instrumento, una guitarra, un amplificador, podías comprar una batería, efectos, micrófonos, cables, todas esas cosas no existían. Entonces, para poder tener eso era un sueño imposible, o lo hacías tú o algún familiar que te lo traiga de afuera, algo así. Entonces, uno de los primeros inconvenientes fue la parte técnica, definitivamente, para todos los que hemos estado en la música de esa época, ¿no? Los otros inconvenientes pues son siempre ya de corte, digamos, social, político, ¿no? Donde vemos de que efectivamente pues en la programación de las radios no hay una bandeja suficientemente amplia como para colocar a todos los artistas nacionales, lo cual es imposible, ¿no? Por eso están las plataformas ahora dando esa posibilidad. Pero también es imposible para el público poder escuchar tantas canciones. Así que ahora todo depende de cada artista, ver la forma de promocionarse en las redes para que capte, ¿no? Como una suquita ahí, para que la gente quiera entrar ahí y ver tu video, escuchar tu canción y poder opinar. Creo que los inconvenientes que teníamos antes ahora se reflejan también igual, porque antes si teníamos inconvenientes técnicos para tener equipos y para poder tocar en sitios con buen sonido, ahora los inconvenientes son humanos, porque ya no existen pues 500 o 600 artistas en el Perú, sino existen millones de artistas en el Perú y en el mundo, cientos de millones, quizá miles de millones, ¿no? Lo cual hace imposible que la gente pueda escuchar toda la música que existe actualmente. Nuevos públicos. Siempre hemos tenido nuevos públicos. Cada año tenemos nuevos públicos. Si bien es cierto, en los 80 pues nos iban a ver los jóvenes, que ahora no son tan jóvenes, ahora siguen yendo jóvenes y niños inclusive. Pero lo más curioso es que no solamente niños, sino nos llaman para tocar en quinceañeros o cosas así, lo cual a nosotros nos encanta, sino que también personas que son de una avanzada edad, que no corresponden a nuestra generación, sino a una o dos generaciones anteriores a nosotros, y se divierten mucho con nuestra música, les gusta mucho nuestra música. Entonces nos sentimos felices de que ocurra eso, de que logremos ese tránsito entre generaciones y generaciones y la gente pueda divertirse escuchando las canciones que grabamos tanto en los 80 como las que estamos grabando actualmente, ¿no? Y eso nos hace inmensamente felices, dichosos de poder estar en la música por 40 años. Nuevas canciones. Hacer nuevas canciones no es un reto. Hacer nuevas canciones es un placer, ¿no? Es un disfrute. O sea, nosotros podríamos hacer canciones todos los días. Es algo maravilloso. A veces el tiempo y la vida diaria, la vida cotidiana, el trabajo y cosas así, no te permiten pues sentarte a poder escribir una canción. Pero no es ningún inconveniente hacer música. Para nosotros, y crear canciones es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Para mí es un paralelo a cocinar, ¿no? Cuando yo cocino y agarro todos los ingredientes y estoy preparando algo rico para la familia, me hace feliz, ¿no? Igual cuando estoy componiendo una canción y empiezo a jugar con las notas y empiezo a crear la letra, me siento súper feliz y apasionado en ese momento, ¿no? Y de hecho ya tenemos una canción nueva que muy pronto la van a escuchar y espero que les guste a todos. Quiero aprovechar este momento para invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando al concierto por los 40 años de Río, que va a ser 19 de octubre en el Parque de la Exposición.
Vamos a hacer un concierto lindo con muchas canciones de todos los años, de todos los tiempos. Van a acompañarnos músicos amigos y vamos a tener un staff muy grande. No solamente los músicos que nos acompañan siempre, sino esta vez tenemos un juego de vientos, trompetas, tenemos cuerdas, tenemos coros, percusión. Realmente estamos haciendo un trabajo muy bonito para que todos se lleven un lindo recuerdo esta noche del 19 de octubre en el Parque de la Exposición. Nos vemos. Chachi, Cucho, Pochito, de verdad me siento feliz de ser parte de la familia del Grupo Río y quiero sobre todo agradecerles por tantas enseñanzas, por ser grandes maestros, ser inspiración, no solamente para mí, yo creo que para todas las personas que tenemos que ver con la música, siempre han sido un gran referente. Quiero agradecerles de todo corazón y siempre voy a estar orgulloso de ser parte de la Universidad de Grupo Río. Y que vengan 40.000 años más de buena música y que se siga escuchando por todo el mundo. Los adoro, cuídense. Creo que es el grupo emblemático del Perú por perduración, por extensión, por profundidad social. Nos gusta a todos, seamos de donde seamos del Perú y seamos como seamos. Así que Río, felicidades por esos 40 años, qué tal logro. Yo soy, ya lo saben, ya se los he dicho a ustedes, su gran admirador. Que sean muchos años más. Felicidades, Río. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo muy especial a mis tres queridos amigos, leyenda del rock peruano, 40 años de Pocho, Chachi, Cucho, el Grupo Río, grandes amigos, grandes profesionales de la música. Que sigan los éxitos, que sean 40 años más de éxitos. Y muchos saludos de todos los afrodisíacos y el mío Coqui Bonilla. Nos vemos. Amigos, seguimos conversando con el maestro Chachi Galarza del Grupo Río, pero queremos que nos cuente un poco más sobre la celebración del aniversario, por favor. Sí, de hecho, nosotros, como les contábamos al comienzo, no nos dimos cuenta cómo ha pasado tanto tiempo, tan rápido. Los 35 años de Río, por ejemplo, coincidieron con la pandemia. Entonces no hicimos nada en el año 35. Salimos de pandemia, todos los músicos la pasamos difícil, pero nos tuvimos que adaptar y ahora estamos en un buen momento, creo, porque Río ha acumulado mucho seguidor nuevo, un público muy joven y tenemos el público que es de nuestra edad también, ¿no? Entonces tenemos, yo creo que casi tres generaciones que nos siguen y eso nos alegra un montón. Nosotros lo que queremos un poco que la gente pueda entender que hemos vivido diferentes décadas. No la hemos pasado bien en todas, pero siempre hemos sido felices en la música. Y eso lo vamos a entregar este 19 de octubre. Tenemos 20 músicos en escenario, que incluyen coros, cuerdas, vientos y bueno, los servidores de siempre que estarán con el público como siempre y las canciones que ya conocen en versiones muy muy especiales. No todas, pero el 80% de las canciones tienen un tratamiento diferente para este evento y de hecho lo vamos a grabar, lo vamos a filmar y esperemos que sean parte de esta linda noche y ese para nosotros. 19 de octubre, Chachi, 40 años de Río, nuevas versiones, como bien dices, ¿va a considerar, va a incluir a invitados especiales? Claro. ¿Te animas a mencionar, por favor? Son sorpresa todavía. Pero, mira, en realidad van a estar previamente al show de Río, va a estar la banda de Los Mirlos, va a estar Afrodisíaco. Y bueno, junto con el show de Río que ya empieza aproximadamente a las 9 de la noche, eso sí, recalcar un poco que súper puntual, a las 7 de la noche se inicia todos los shows. Y Río debe estar en el escenario a las 9 de la noche y sí, tenemos invitados que son todavía por ahora son como una especie de sorpresa, ¿no? Queremos sorprender un poco al público. Gente que conocemos poco tiempo, gente que conocemos mucho tiempo y que van a cantar con nosotros canciones nuestras y de ellos. A propósito de estos colegas, Chachi, ¿te animas a mencionar
a colegas rockeros, a colegas de la música que los han acompañado en todo este trayecto o que han aparecido en el camino y han tenido mucha empatía con Río? Creo que desde el inicio me gustaría mencionar mucho a músicos que probablemente ya no están dedicados a esto, pero que siempre fueron muy... sobre todo para nosotros, que eran, no teníamos los equipos suficientes. Por ejemplo, no teníamos un afinador de guitarra, nuestra guitarra, y vinieron... Solidarios, ¿no? Sí, muy solidarios. Por ejemplo, los hermanos Caipo. Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, Juan que vinieron Carlos a prestarnos, claro, te voy a prestar mi afinador, y entonces me enseñaron a afinar, que gracias. Esa calidez no la olvidamos, ¿no? También hemos compartido esos primeros años con Álamo, que tenía la banda Phaser. Claro, Álamo Pérez Luna. Claro, con Fiorella Cava, que estaba con JH, con Atilio. Tales tiempos. Claro, Andrés Dulude, a toda esa gente conocimos esos primeros años. A Miki, a Carlos Guerrero, Chachi Luján. Entonces, claro, entonces hemos vivido felices porque hemos conocido a músicos que ya los admirábamos antes y los nuevos, ¿no? Que en ese tiempo eran Haas, Dudó, Miguelito Tapia, que descanse, que eran mucho más jóvenes que nosotros, pero también por ahí nos iniciamos, ¿no? Luego Arena Hash, ¿no? Pedro, Patricio, Cristian, con todos ellos hemos hecho, en los 80 han sido, pero tremendas giras, ¿no? Y empezando los 90 ya conocimos a Raúl, con no sé quién, no sé cuántos, que fue una banda muy revolucionaria en el momento, ¿no? Julio Andrade, ya estaba con Paradero en los 80, pero después como solista, después en los 90, ¿no? Después Miki también cambió su formato y salió con Akundun en los 90. Del rock pasa lo étnico. Claro, ¿no? Y sí, y entonces en los 90 ya empiezan unas giras más producidas, habían mejorado las cosas, los conciertos eran más de mayor calidad y tuvimos también la oportunidad de compartir ese tiempo porque en el 92 lanzamos Al Norte de América, que tuvo mucho éxito, y en el 94 lanzamos Carol Quiero un Viaje a Londres, que también tuvo mucho éxito. Entonces, ese tema es tuyo, ¿no? Sí, también. Entonces los 90, en los 90 estuvimos como una banda muy sólida también. También conocimos gente de otros géneros como los hermanos Gaitán, que se inician. Fueron, creo, uno de los precursores de esta, yo diría que es una manera de más es pop de lo que es el folclore, ¿no? Y ahora hay muchas bandas de eso que tienen mucho éxito a nivel nacional, pero bueno, en ese tiempo no conocíamos mucho nosotros y una de las primeras que conocimos fue los hermanos Gaitán Castro, conocimos a Antonio Cartagena también, que estaba con la propuesta de la salsa. Claro. A Willy Rivera y a muchos otros colegas que con los que hemos compartido buenos tiempos en los 90 y ya después en los 2000 también ya conocimos a Amén, conocimos a Mar de Copas, a Líbido, son otras generaciones. Larga lista. Sí, Chachi, claro. Vamos a hacer una pausa para que presentes, por favor, Lo Empiezo a Odiar. Ah, sí, esta canción también es del disco Donde Vamos a Parar. El segundo disco de Río, esta canción le pertenece a Pocho, se llama Lo Empiezo a Odiar. Ella sufre de desmayo. No entiendo por qué razón. Cuando escucha que en la radio le pondrán esa canción. Seguimos conversando con el maestro Chachi. Por favor, cuéntenos un poco acerca de la elaboración del setlist. Debe ser complicado elegir las obras con tantos años de recorrido musical, ¿verdad? Sí, tenemos
bastante. A pesar de que no tenemos tantos álbumes, si sumamos las canciones que hemos grabado son casi 100. Entonces, a la hora de hacer un setlist, en las presentaciones convencionales que tenemos, un show de hora y media aproximadamente, sabemos que hay canciones que son infaltables, ¿no? Después de las infaltables tratamos de rotar un poco las otras canciones que han sido más escuchadas, pero de hecho nunca nos va a dar tiempo de hacer muchas canciones que quisiéramos, ¿no? De la parte más, digamos, personal, íntima musicalmente, claro, ¿no? Ucha, cómo me gustaría tocar esta canción. Y lo hicimos un poquito cuando estuvimos en la temporada de pandemia, porque empezaron los eventos de transmisión streaming. A pedido de la gente. De no repente, tanto a pedido, ¿no?, de la gente, sino que no se siente el aplauso de la gente, decíamos, ¿no? Bueno, entonces aprovecha y canta cualquier canción, pues, ¿no? Porque igual a veces uno se arrocha cuando toca una canción no es muy conocida y no sientes los aplausos. Entonces aprovechemos de tocar. Entonces empezábamos a... Y la gente le gustó mucho. Oye, esa canción estuvo bien, chévere. Y entonces las primeras presentaciones también post-pandemia, que eran producidas por nosotros, aprovechábamos y tocábamos canciones que normalmente no podemos, ¿no? Y ahora, claro, sí, es complicado armar el setlist de 40 años. Claro. Pero nosotros, la verdad, siempre somos viciosos de que la gente esté muy, muy conectada. O sea, tratamos de que esté siempre bien conectada. Darle lo que más quiere, le damos, ¿no? Si el azúcar es malo, pero lo quieres, tómalo, ¿no? Chachi, es rico, pues. ¿Ustedes nunca se han separado? Incluso me atrevo a decir que no han tenido pausa, salvo la pandemia, ¿no? Y la gente muchas veces no percibe que la convivencia musical, como cualquier convivencia, no es fácil, ¿no? Y sin embargo, ustedes, 40 años, todos sabemos que Cucho es tu hermano, pero otra cosa es que tu hermano trabaje contigo, sí, ¿no? Sí. Y Pocho también están ahí, los tres siempre han estado juntos. Sí, es bacán, pero creo que la etapa previa a nuestro primer disco es una etapa que nos ha formado sin un interés, ¿no? Nos ha formado de hacer la música porque nos gustaba tanto, sin esperar un aplauso, ¿no? Entonces todo ese tiempo creo que nos dio una solidez que nos ha permitido pasar por épocas muy malas en las cuales ya ni tocaban música en las radios de rock en español y que mucha gente se separó, ¿no? Mucha gente tiró la toalla y nosotros no lo veíamos así porque nos gustaba tocar. Nos juntábamos y hemos tocado en situaciones muy adversas, muy difíciles, pero hemos seguido. Ahora, de hecho, en la familia misma uno tiene problemas, peleas, todo, pero es la familia y sigues, ¿no? Sí, entonces es igual y nos gusta mucho lo que podemos hacer juntos. Creo que si no fuera por el público también que nos está esperando en cada fin de semana, de repente probablemente sí hubiésemos dejado ahí las cosas, pero hay un público que nos espera y nos hace felices, ¿no? Eso. Debe ser realmente muy satisfactorio, ¿no? Tener esa trayectoria y poder decir que ustedes sí son profetas en su tierra, ¿no? Porque generalmente sí, se dice que nadie lo es, pero ustedes con su trayectoria sí lo han logrado. Sí, felizmente que sí. De verdad que viajar alrededor de todo el Perú durante el año es una bendición, creo que una suerte que tenemos y mucha gente la tiene en su carrera de poder visitar muchos lugares de nuestro país y de la gente, ¿no? Así que ese es un feedback muy simple, el cual nos permite a nosotros renovarnos y regresar felices de cada fin de semana, cada gira y hacerlo lo mejor posible la próxima, ¿no? Chachi, al inicio tú dijiste algo bien interesante. Estábamos aprendiendo, sí, aprendiendo a tocar, aprendiendo a hacer música, aprendiendo a desenvolverse en la industria del entretenimiento. 40 años después, ¿qué balance haces de estos 40 años? Creo que el más importante es que hay que aprender no solamente de los que vienen detrás de nosotros, sino los nuevos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los últimos 15 años en realidad nos hemos guiado más de lo que hacían los músicos más jóvenes. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cómo lo están haciendo?
y nos apoyábamos más en su metodología. Y no en ningún momento hemos pensado que nuestra experiencia es todo y ya, ¿no? Hemos sabido aprender de los que estaban antes de nosotros y los que vienen después. Importante la curiosidad, ¿no? Sí, sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, en el tema de lo que es la industria musical, Pocho es quien se ha preocupado más de estudiarla y ha tenido mucha experiencia, como ustedes saben. Y nos ha enseñado también, nos explica, no lo veas así solamente, sino de esta manera. Los músicos tienen que involucrarse en la industria musical de alguna manera y creo que, de hecho, hay una evolución muy grande, no solamente en los músicos. Bueno, Abdai mismo, la evolución de Abdai creo que ha arrastrado mucho al interés del músico de querer evolucionar también en la industria y eso es muy bueno para todos, todos nos beneficiamos de eso y sobre todo que el público tenga un mejor servicio cada vez en todo sentido, ¿no? Hablando de la industria musical. Chachi, dos preguntas finales. ¿Se vienen canciones nuevas de Río? Claro, claro que tenemos canciones nuevas, incluso ya grabadas, una producida por Juan Carlos Fernández. Y pasada la celebración de los 40 años, vamos a hacer el lanzamiento de esta canción. Qué bueno. Excelente. Bueno, Chachi, encantados de haberte tenido en Maestro de la Música. Igualmente. De tu casa, Abdai. El tiempo ha volado. Sí, sí. Queremos decirte, Evelyn, yo, lo orgullosa que se siente la institución de tener a afiliados, miembros, socios como ustedes. Gracias. Cucho, Pocho, tú, ¿no? Un ejemplo de profesionalismo, de perseverancia, de decencia musical. Y para terminar, agradeciéndote nuevamente por haber venido al programa, queremos que reiteres la invitación para la celebración de los 40 años y que despidas el programa con el clásico de clásico de ustedes, la universidad. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Agustín, a Evelyn, buen momento que hemos tenido de conversar un poco de estos 40 años que lo van a terminar en el show que vamos a hacer el día 19 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Los invitamos. Entradas www.rio.com.p. Ahí están las entradas disponibles para ustedes y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias también. Queremos que presentes la universidad. Eso. Claro, esta canción, después de Televidente, necesitábamos una canción que sea igual de exitosa. Probablemente estábamos un poquito nerviosos porque estábamos muy nuevos todavía y decidimos trabajar una canción muy rápidamente. Pocho trajo la idea, la hicimos muy rápido, la lanzamos y fue un éxito. La canción se llama La Universidad, Cosa de Locos para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de morir. 12 años en la medicina, termina limpiando una oficina. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de morir. Derecho y arquitectura terminas en una locura y no logras encontrar trabajo. Sirve muy poco ser profesional. Quiero oírlo. Las cosas no han salido mal, ¿no? De nadie es la universidad. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Cosa de locos. Con tanto esfuerzo ingresaste. Oh, 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 oh. Cosa de locos. Es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de mono. No entiendes lo que estás haciendo. Las chicas sí que quitan tiempo. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de mono. Los líos con los policías son como el mal de cada día. Y no logras encontrar trabajo. Sirve un poco ser profesional. ¿Por qué?
grande, que raya esta universidad. Oh, yeah. Oh, 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 cosa de loco, con tanto esfuerzo ingresaste. Cosa de locos, y ahora ya te reventaste.